Morning, chicas, y bienvenidas a un vlog de Una Semana Conmigo. Hoy es lunes día 4 de diciembre. Me he despertado, desayunado, me he cambiado, me he vestido y he atendido al fontanero que ha venido por un olor raro que sale de la zona de abajo donde está el bar, así como la sala de cine, que es el sofá, la tele, y no sabemos identificar de dónde viene. Tengo mucho contenido que grabar esta semana. Navidad está a la vuelta de la esquina y es una locura. A finales de semana, el domingo, me voy para Madrid porque la semana que viene tengo una cena y un evento de Navidad también. Entonces, sinceramente, me encanta el otoño y la Navidad es como que me gusta, pero solo como uno o dos días y luego ya me canso. Pero estoy deseando que se acaben las fiestas, la verdad. Tengo que ir a recoger unos paquetes, no sé si iré hoy o mañana. Y eso es lo que os cuento. Lo primero que voy a hacer es... aquí tengo el vlog de Una Semana Conmigo que he grabado la semana pasada. Lo voy a pasar ahora mismo al ordenador para que no se me pierda. Y esta semana debería empezar a editar. Oye, por cierto, ¿en qué día cae mi cumpleaños este año? ¿En viernes? Bueno, en verdad, no sé para qué lo miro porque me da igual. Ah, por cierto, estamos a 4 de diciembre y no he subido todavía el calendario del fondo de pantalla para el ordenador. Así que, mira, me voy a poner con eso ahora mismo que me apetece. Porque siempre es un buen momento para entrar a Pinterest. Y mirad, ya he hecho el calendario de diciembre, que me encanta, esta foto es una de mis favoritas. Y todo como muy navideño, el árbol, los regalos, siempre incluye un gatete. Chicas, no sé por qué, no estoy fluyendo con el lunes, me estoy agobiando por todo, me siento súper abrumada con el mail, todo lo que tengo pendiente, porque el fin de semana he estado sin trabajar, entonces como... ¿Y qué hago cuando estoy súper estresada, abrumada y un poco sobrepasada? Pues centrarme en otra tarea que no tiene nada que ver, que no es nada urgente y que me hace olvidarme un poco de todo. En este caso es montar este mueble. Esto es una especie de mesita que yo compré en Maison du Monde. No es a juego del escritorio, entonces quiero abrir esto y que sea una madera y un color parecido, pero... para hacerme como un soporte para la impresora y el archivador y hacerme como una especie de conjunto. Voy a ver qué tal. Bueno, es un poquito más oscuro, pero puede funcionar. No por el día en general, porque no ha pasado nada. Yo es que me noto hoy, yo creo que soy yo, que me noto hoy como apática, me distraigo, no consigo concentrarme en nada, de una tarea salto a otra y no sé, es absurdo, o sea, con deciros, o sea, me da vergüenza, ¿vale? Hoy tenía mucho trabajo que hacer, ¿vale? He hecho 4 cosas por la mañana, luego me he puesto a montar el mueble, he ido a comer, después de comer he intentado volver al ordenador, no he podido y he estado 1 hora y media organizando un baúl del jardín. Era un desastre y me rondaba la cabeza y digo, pues lo voy a hacer antes de que salga de noche, que ya son las 5:30, y he estado ahí todo el rato. ¿Era necesario? Quizás, pero hoy no. No era nada urgente, pero me ha dado un arrebato y he tenido que hacerlo, punto, se acabó. Y por eso os digo que es un día raro, como que no sé tomar decisiones, no sé priorizar, no sé organizarme. Hoy es que no sé. Pero me acaban de avisar que ya tengo el link para publicar los stories que me faltaban de Dior. La campaña, creo que os enseñé la semana pasada que edité, tenía un TikTok y 2 stories. El TikTok todo está aprobado, pero faltaba el link para los stories. Entonces se ha retrasado y ya lo tengo, así que estoy esperando confirmación a ver si puedo publicar hoy. Y ya me dejo esa campaña cerrada. ¿Sabéis qué, chicas? Voy a hacerle caso al destino y al mundo y a quien me quiera estar diciendo que hoy no es mi día. Y voy a hacer lo que mejor se me da hacer en este tipo de días, que es ordenar espacios random que tenía pendientes y que no he estado haciendo durante semanas, así que voy a ir saltando de un sitio a otro. Y vamos a empezar por el armario de la entrada, que es un caos porque literalmente tenía tanta emoción de poner la decoración de Navidad que todo lo de otoño lo he ido apilando así, en plan,
y he cerrado las puertas como no quiero ver nada. Puede ser más un mix, de hecho, hasta tengo cajas todavía de la mudanza. Esos paquetes de Amazon que eran para devolver, no fui a devolverlos y ya se ha pasado la fecha y ahora me los tengo que comer con patatas. Vale, chicas, más o menos así está, tarda un poquito. Arriba he dejado todo lo de otoño, aquí tengo cajas vacías de decoración de Navidad, cuando quite los adornos las guardaré aquí. Y esto son mascarillas, pañuelos, geles desinfectantes, básicamente lo que queda de la pandemia. Para todo esto, de todas formas, tengo que meterme en Amazon y encontrar algunas cajas para meter en el trastero y otras para organizar aquí dentro. Pero de momento así se queda y aquí hay algunos bolsos míos. Y ahora, abrir estos paquetes. Este pequeñito me acaba de llegar hoy. Espero que el de abajo sea una cosa de trabajo que estoy esperando. Y el de abajo de todos son unas toallas de Zara Home. Esto es un jersey y bueno, esto no, estos son unos pendientes, pero yo entré a esta página web por este jersey. Creo que lo puse por stories, a lo mejor alguna os acordáis. Mira qué jersey de cuello vuelto, negro y tiene un cisne. Ay, no sé, me encantó, me pareció diferente, elegante. En la web también luego vi estos pendientes que dije, buenísimo. ¿Qué son? Son dos cisnes y en el medio tienen una piedra, en este la tiene transparente y en el otro negra. Y también vienen estas pegatinas que me encantan. No me esperaba, me ha hecho ilusión la verdad. Sigamos, por favor, que esto sea el paquete que estoy esperando para trabajo porque ya voy fatal con la fecha. Pues no. Mi gozo en un pozo, pero es un paquetito que me compré en Black Friday de Ralph Lauren, que vi un jersey marrón que se ha rebajado, un jersey, una camisa y un pijama, porque bueno, ya una vez que entras pues picas. La camisa, el jersey por el que entré en la web es este, es el típico jersey, que es esto, de 8 de Ralph Lauren. Y por último, un pijamita finito, nada demasiado grueso, así en gris, con detalles en blanco. Esta es la parte de arriba y tiene aquí el logo también bordado, me parece muy bonito. Y ya está, vamos con la caja de Zara Home. En Zara Home, que bueno, ellos deben saber que se llevan todo mi sueldo, ¿vale? Me compré esta cestita monísima para rollo nevera por dentro, pues por si me voy al campo a hacer excursiones o yo que sé. Mira, la vi en Black Friday, estaba rebajada y me gustó. Y luego compré un juego de toallas. Si yo me compro un juego nuevo de sábanas nórdicas, siempre tiene que haber como un juego de toallas que corresponda a ese juego de sábanas. Entonces compré hace unas semanas un juego muy bonito de Zara Home también para la cama. Y me faltaban las toallas. Y vi estas que son rebajadas en Black Friday, blancas, con unos bordados en verde. Y es el mismo verde que tienen la funda nórdica. Y aproveché y las cogí también. Y ya está. Otra cosa que estaba aplazando es colocar por fin esta caja con gafas de sol. Y las quiero colocar en este armario. Entonces compré estos organizadores por Amazon que caben perfectos. 1, 2, 3, 4, 5. Tendré que comprar más porque tengo más de 5 gafas, pero bueno. Otro armario que lleva esperando meses desde que me mudé a que le ponga un poco de sentido es este de aquí. He ido metiendo literalmente cosas que no sabía dónde meter. Sí. Y también hay zapatos de verano que no sé muy bien qué hacen aquí. En esta cama, que es canapé, guardo toda mi ropa de verano, ¿vale? Entonces uno de estos armarios lo quiero dedicar a accesorios y zapatos de verano. Buenos días de martes, chicas. Todo pinta que no va a ser mi semana, pero no quiero pensar así, quiero pensar positivamente. Resulta,
está haciendo muchísimo frío ya aquí en Andorra y no ha nevado, pero ha lloviznado y durante la noche se ha creado toda una capa de hielo, pero a la salida del garaje hay una rampa súper pronunciada. Esa rampa está congelada completamente y adivinad quién no tiene neumáticos de nieve. Porque esta menda pidió la cita al taller la semana pasada. Siempre, siempre, siempre me pilla el toro con la mierda de las ruedas del coche, de verdad. O sea, siempre. Entonces, claro, llamo cuando están hipersaturados. Gracias a Dios que me han dado cita para esta semana, o sea, pasado mañana, el jueves, para ponerme los neumáticos de nieve. Pero bueno, que no puedo salir. No puedo salir de casa. Porque literalmente el coche se me va. Es que, mirad dónde tengo mi té de las mañanas. Yo iba a desayunar en el coche, así que voy a esperar a ver si se derrite el hielo y puedo ir a mediodía. Esto en realidad es culpa mía porque siempre pospongo muchísimo la cita del taller porque me da mucha pereza. Quizás aprovecho esta mañana que no puedo salir de casa y grabo la campaña de Bourjois. Ah, por cierto, estreno el jersey que os enseñé anoche, el del cisne. Es que es precioso, ¿verdad? No me cuadra nada. Vale, este es el plan. Voy a esperar como 3 horas a ver si el hielo se derrite y a las 12 o así miro a ver si con el sol ya se ha ido. Y mientras tanto voy a editar contenido que grabé hace 2 fines de semana y yo qué sé, por adelantar algo, porque es que no me cuadra para nada ahora mismo el pelo así para grabar la campaña que tengo con Bourjois. Porque es el típico peinado que me hago yo cuando tengo el pelo sucio. Esta tarde tenía pilates y he dicho perfecto, me hago un moño, ya me dura todo el día, por la noche me ducho. Al final sí que he podido ir a recoger los paquetes de Jo Malone que os he enseñado. Menos mal, otra cosa que puedo tachar de la agenda, porque me ha llevado mi novio, que su coche sí que tenía las ruedas de nieve, y hemos podido hacerlo, así que genial. Hemos llegado a casa y es súper tarde y creo que en realidad me apetece muchísimo hacerme el plato de avena con fresas, crema y cacahuete, pero no tengo fresas. Me voy a calentar un poco de arroz blanco y creo que me voy a calentar también el salmón. Y mirad lo que tengo. Hoy tenía una mañana un poco dura y estresada y mi novio había ido a hacer recados por la mañana y a la vuelta me ha traído esto, que es un kilo de polvorones. Pues casi, sí. O sea, tengo las orejas. No tengo orejas. Os voy a enseñar rápido un haul del supermercado. Un mix de lechugas. Voy a hacer esta semana, no sé si mañana o pasado, no sé cuándo, la ensalada de que hago siempre de arándanos con nueces para Acción de Gracias, que está buenísima, me apetece un montón, lo voy a volver a hacer. He comprado también gulas, bacalao salado, que esta semana también me apetece hacer patatas con bacalao, así un plato calentito. He comprado un pimiento rojo, ¡ay! Plátanos, creo que ha explotado el pimiento. Filadelfia, no puedo vivir sin Filadelfia. Queso de cabra también para la ensalada. Mermelada de higos. Estoy un poco cansada de fresa melocotón.
Así que he comprado también dos sobres de jamón, queso fresco. Voy a probar estos yogures que son de leche de cabra. A ver qué tal. Naturales, como griegos. Una granada. He encontrado fresas, que estoy flipando. Se me han abierto todas en el coche, en el maletero. Literalmente desparramadas por todo el maletero, pero bueno. Y por último, guardias. Mira, he visto los palotes y eso es como volver a mi infancia. Y luego he visto estos de pica pica, digo, vale. Y luego he visto los ositos Haribo, digo, pues venga. Y luego he visto mi chocolate favorito. O sea, este es el chocolate que... A cualquier chocolate que esté mezclado como con galleta, salado y que haya ese contraste, me pierde. O sea, este es el único chocolate que yo esta tableta me la puedo comer en media hora, fácilmente. Me he comprado la Vogue. Y luego me he pasado por Starbucks y he cogido 5 paquetes de granos de café para la cafetera, que este es el que más me gusta porque es suave, pero sabe a café, es como... Está bien. Voy a preparar algo de cena y no sé qué me apetece. ¿Sabéis lo que me apetece en realidad? No sé si va a estar bueno. Creo que voy a probar como unas tostas con queso fresco y anchoas. Es que tengo un bote de anchoas abierto y quiero acabármelo. Yo creo que tiene que estar bueno, me gusta todo, así que... ¡Ay, se me olvidaba! Lo mejor de todos los supermercados es la zona de encurtidos. Y he comprado... Es un básico de mi nevera. Son aceitunas con pepinillos. Luego voy a probar esas aceitunas que están adobadas y son un poquito picantes. He cogido también unas brochetas con pulpo, pepinillo, aceituna. Buenas tardes, chicas, os saludo a las 4 y 20 de la tarde. Cuando os cuente lo que ha sido esta mañana, no os lo vais a creer. Si os digo ahora mismo que esta mañana han hecho 3 agujeros enormes en una pared de abajo, de la planta de abajo, ¿cómo se os queda el cuerpo? Desde que nos mudamos a la casa hay un olor como a cloaca, ¿vale? En la planta de abajo. Y a veces va, a veces viene, y yo pensaba que venía o del lavavajillas, que era nuevo y necesitaba uso, o de la nevera, que también era nueva y era como un olor raro. Luego pensé que venía del fregadero y tampoco. Entonces estábamos así como diciendo, ¿de dónde narices viene este olor? Hasta que hace 2 o 3 días ya empezamos a notar exactamente dónde se viene y se va, viene y va, ¿sabes? Ha estado aquí un montón de gente por la mañana viendo a ver si es que era de la ventilación mecánica de la máquina del techo, de la rejilla del aire acondicionado, que sí, de los tubos, que... ¿Sabéis de dónde es al final? Lo presuponemos porque tampoco lo sabemos. Voy a bajar y os lo voy a enseñar. Porque es que no me aclaro ni yo. Otra vez vuelvo a sentir que este vlog está siendo un desastre. Cuando 2 días no me salen bien, para mí ya la semana es un desastre. Esta es la planta como intermedia, esta está bien, menos mal. La planta de abajo, que es por donde entramos con el coche, está el garaje, el lavadero. También tenemos como este espacio que hay billar, sofá, la tele, una zona de bar. De aquí es donde viene... Un detalle que me traigas el ratón. De ahí es de donde viene el olor. Bueno, están tapados porque he pedido que los tapen porque las gatas se pueden colar y vete a saber dónde lleva esto. Es que es lo que me faltaba, que se me quedase una gata atrapada en la pared. Vamos, ya, que ya. Total. Esta pared está pegando el váter de esta habitación de invitados. Este es el váter que está pegado en la pared donde está el agujero al otro lado. ¿Qué pasa? Aquí es donde te venía todo el rato el olor a cloaca, como si tú te metieses la nariz en una alcantarilla. Solo aquí. Y decíamos, no tiene sentido porque aquí no hay nada, porque aquí, claro. Hasta que han venido y han dicho,
vamos a picar. Y entonces ahí dijeron, vale, pues quizás es que el olor se mete a través de la cámara, de no sé qué. Resulta que todavía no saben exactamente de dónde puede provenir el olor. Primero han dicho que era de lana podrida que estaba dentro. Dentro de las paredes meten lana para que la casa sea más térmica y que no pierda calor. Pues que esa lana cuando se moja puede estar pudriéndose y puede oler muy mal, pero es que no nos daba olor a eso. La única opción es que fuese el váter. Entonces dijeron, mira, abrimos aquí un agujero y abrieron este. Y cuando abrieron este, el olor se hizo mucho más pronunciado y entonces empezamos a ver que es posible que haya un tubo de todo el circuito de tuberías de la casa que no han tapado. Ahora hay que encontrar ese tubo porque no saben dónde está ni por dónde empezar. Y bueno, pues así nos hemos quedado. O sea, se han ido a las 12 del mediodía diciendo que el lunes que viene mandarán a alguien para que meta una cámara por el desagüe del váter y pueda ir viendo el recorrido para ver dónde está el tubo que no está tapado. Y en eso estamos. Maravilloso. Y cuando he terminado de comer, me he sentado 5 minutos en el sofá. Han traído la compra online que hicimos al supermercado hace 2 días, que la tengo abajo por colocar. Y me he puesto a editar un unboxing que quería subir a Instagram, a Stories, junto con un Reels. Ya lo he subido, que es ese Reels de aquí, que creo, bueno, ya lo habréis visto quizás. Y nada, he hecho una pausa para hacerme un café y hacer la intro de este día, que es que comiendo he dicho, espérate. Si es que yo estaba grabando un vlog de una semana conmigo, o sea, pero es que se me ha olvidado. Vaya semana. Es una semana horrible porque es el puente de la Constitución. Andorra está colapsado, pero es que claro, hoy es festivo. El contenido que yo mandé hoy para validar, hay gente que se ha cogido puente, no está todo el mundo en las oficinas, no sé cuándo voy a poder publicar esto, si me va a juntar con otras campañas. Estas fechas no puedo, o sea, me estresan mucho. De hecho, siempre me pasa lo mismo, porque todos los años en estas fechas la gente va muy rápido. Los envíos de producto se atrasan muchísimo porque hay muchos envíos de Navidad, porque hay muchos envíos de regalos, entonces lo que me tiene que llegar me llega con retraso, yo ya grabo el contenido con retraso, yo ya lo envío con retraso, ellos me responden con retraso, ya publico con retraso. Y luego, contenido que yo quiero hacer mío. Outfits de Navidad, peinados para Navidad, maquillaje para Navidad. Que luego, de todo lo que tengo planeado, acabo haciendo 0, porque se me pasan los días volando y yo ya me estreso. Pero bueno, luego pienso, poco a poco, cosita tras cosita. Así que la siguiente cosita que me toca hacer es editar el contenido que he grabado esta mañana. A tope voy a ir rápido para ver si puedo enviarlo hoy antes de las 8, que da igual porque es festivo y no hay nadie, pero al menos yo me quedo tranquila y ya está. No he recogido este desastre que tengo aquí. Yeah.
antes. No he podido saludaros antes porque casi llego tarde. Bueno, casi no. He llegado tarde a mi cita con el taller. ¿Serena? Como está helando mucho y no tenía los neumáticos de nieve, tengo que dejar el coche fuera de la rampa del garaje porque no puedo bajarla. Cuando he ido esta mañana al coche que ha dormido dos noches fuera, estaba todo el parabrisas congelado. Claro, yo no estoy acostumbrada porque siempre el coche ha dormido en garaje y no tengo ni una espátula, ni un trapo, ni una botella de agua. No tenía nada para quitar el hielo del parabrisas y ya llegaba tarde. O sea, yo ya salía tarde de casa. Imaginaos. Uf, he cogido un bote de una crema de manos que tenía en el coche y con la parte así más fina, como si fuese una tarjeta, he empezado a rascar todo el parabrisas súper rápido, se me han congelado las manos. Total, que nada, he ido con muchas prisas y no he podido deciros nada hasta ahora. Ya he dejado el coche, esta tarde antes de las 6, antes de que cierren, tengo que ir a buscarlo porque mañana es festivo y ya me quedaría sin coche, pues vete a saber, porque yo me voy el domingo y no vuelvo hasta el jueves, bueno, en fin. Que tengo que ir a recogerlo hoy sí o sí, así que estoy un poquito estresada. Porque anoche me acosté súper tarde planificando en la cama todo el contenido que tengo que grabar esta mañana de Dyson. Al final no voy a hacer rollo un día conmigo, voy a hacer como una especie de rutina de fin de semana. Los dos productos que voy a enseñar en esa rutina es el purificador de aire y la nueva aspiradora Gen 5. Entonces creo que en este formato de rutina de mañana, enseñando todos los accesorios que trae la aspiradora, que... O sea, esa aspiradora es lo mejor que se ha inventado en este mundo. Yo no voy a decir lo contrario, es lo mejor del siglo XXI. Total, eso. Que voy a planificar ahora un poco. Es que está aquí el electricista y va de una habitación a otra porque tiene muchas cosas que hacer. Claro, yo tengo que grabar como me levanto, estoy en pijama, desayuno, en plan, pues me da vergüenza. Chicas, vaya día de verdad. Acabo de terminar de grabar Dyson y de editarlo. He mandado, pero lo he mandado a medias porque no me da tiempo de editar más, porque tengo que irme corriendo al taller, porque cierran a las 7 y he intentado pedir un taxi y el taxi me ha dicho que en una hora me viene a recoger y yo, perdón, o sea, me cierran, es imposible. Entonces he llamado a otro taxi que conozco yo, que tenía el número, a ver si me podía hacer un favor y venir a buscarme y me va a mandar a un compañero. He llamado también al taller a ver si me pueden dar un margen de 15-20 minutos. Me han dicho que vale, que bueno, que le van a dejar mis llaves a los vendedores, que ellos se van más tarde de las oficinas y que les puedo pagar a ellos. Y yo, gracias, gracias. A todo esto no he comido todavía, ¿vale? O sea, es que ni siquiera tengo hambre del estrés, no sé. ¡Qué fracaso! ¡Qué fracaso de día! O sea, son las 8:30 de la noche y no he comido nada. Solo tengo en el cuerpo el té de esta mañana. Pues resulta, le acabo de dar de comer a las gatas, que finalmente me ha recogido el taxi. Y nada, o sea, he llegado, no he podido llegar, está el país literalmente colapsado, o sea, no puedo llegar ni a mitad de camino y ya eran 5 minutos, me cerraron el taller y le he dicho al taxista, da la vuelta y llévame a casa porque... Y entonces hemos tardado otra vez un montón en dar la vuelta, 30 euros de taxi tirados a la basura porque, de verdad, yo tengo ganas de llorar, no sé por qué estoy muy agobiada. Y me he pedido un burger, que es lo que más rápido llegaba, porque desfallezco, o sea, es que ni siquiera puedo pensar, no sé. Que además ha llegado frío, porque hace un frío fuera que pela, y el pobre chico se ha perdido, y es como, he tenido que salir fuera, he estado un montón de rato fuera esperando. No me lo puedo creer. Así que nada, voy a cenar, y creo que me voy a meter en la cama. De golpe, o sea... Mira, lo único bueno es que de trabajo he cumplido y lo he enviado todo. Ay, y no he grabado el proceso porque no me daba la vida. Me he pedido dos hamburguesas. Una por la comida y otra por la cena. Patatas. Mi complemento favorito del burger, que son... los chili cheese bites. Hay días muy raros. Y cuando en un día no comes nada, el día pierde el sentido y las horas. Es increíble lo que hace la comida. Al menos a mí me pasa, mi vida gira alrededor de la comida. A veces pienso, tengo un problema. Mala relación con la comida porque, no sé, voy a zamparme todo esto. Y me voy a ir directo a la cama. Buenas noches, chicas.
buenos días de viernes, chicas. Hoy es festivo, así que me he quedado en la cama bastante. Me he despertado sobre las 9:30, me he vuelto a dormir. Y nada, estoy mucho más tranquila que ayer, la verdad. He dormido muchísimo, súper profundo, en plan, me he levantado renovada. Y hoy iba a tener un día de grabación, pero creo que no, porque es que ayer me pegué una paliza. Hoy voy a trabajar editando contenidos que tengo pendientes, pero vamos, planeo estar en casa, no voy a salir. De hecho, ayer ya me di cuenta que es imposible salir ahora mismo, entonces, bueno, aparte tampoco tengo coche. Nada, eso, que voy a aprovechar también y quería dejarme la maleta hecha para el domingo, porque mañana sábado me apetece estar sin mucho estrés, estar tranquila en casa. Y hay veces que la maleta se me complica mucho y acabo haciéndola hasta la 1 de la mañana, entonces no quiero que pase eso. Y acabo de ver que el Reels que compartí en Instagram con el lanzamiento del libro ha llegado a 1 millón de visitas. Creo que no tengo 1 millón de visitas en ningún Reels. Estoy flipando del apoyo que habéis dado a esto. No me lo esperaba. Os prometo que no me lo esperaba, ¿vale? Entonces me tiene como en shock todo el rato. Cada vez que lo miro es como, no me creo que sea real. O sea, yo deseaba de corazón que este proyecto fuese bien por mí, por mi abuela, por vosotras, no sé, era, envolvía muchísimo, muchísima carga sentimental. Ah, perfecto. Perfecto. Se ha ido a sentar justo delante. Sirena. ¿Quién es la gatita más preciosa? ¿Quién es? ¿Tú? ¿Y la tata? Me decís un montón que apenas se ve a Kira en los vlogs, pero es que no suele venir como hace ahora mismo Serena, se sube a la mesa, se pone delante, es como Kira está ahí dormidita, a su bola, juega poco, tienen otro carácter, entonces no sé. El caso, voy a organizarme un pelín, pinta que sea un día tranquilo y creo que lo necesito. Voy a lavarme la cara, recogerme el pelo, o sea, necesito sentirme preparada, lista, limpia, no sé. Bueno, chicas, otro día, otra maleta. Qué pereza hacer maletas, lo odio. Voy a planificar los días. Primero voy a ver el tiempo que hace en Madrid. Ahora mismo 8 grados, nublado, 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 nublado. Voy a Madrid por una cena de Navidad con Dyson, con todas las embajadoras, y para ese look, para ese momento, sé exactamente que al menos una cosa voy a querer ponerme. Y son estas medias burdeos de Calcedonia. 100%. Entonces, vamos a ver cómo las conjuntamos. Lo más fácil es ir a por algo negro, que creo que voy a ir por ahí. ¿Te vienes? No puedo llevarte, ojalá. Creo que los zapatos va a ser más fácil elegirlos, y con la media roja 100% quiero un tacón negro, pero no sé si algo así más este rollo sandalia, o voy a por apuesta segura y clásicos de Loewe. Yo creo que iré por estos. ¿Qué vestido tengo en mente? Pues, por una parte, esto me parece muy navideño. Esto puede ser una opción. Algo así también creo que puede quedar muy mono y es un poquito más profesional. Es como... Y otra opción sería el clásico vestido de terciopelo negro. Y me fliparía poder ponerle este bolso, que me lo llevé también otro día a Madrid y al final no lo usé. A ver, otra opción que no he pensado...
A veces me olvido que tengo esta chaqueta y cuando la veo me siento súper afortunada. Es la chaqueta Bar de Dior, es un clásico. Porque si me pongo esto, no quiero llevar el pelo suelto, como mucho un semi recogido. Estas son las vibes y no estoy segura. Yo lo veo en TikTok a chicas que tienen piernas súper delgadas y me gusta, pero luego me lo veo en mi pierna y uff, demasiado formal. El dress code es cóctel. No sé si esto es too much. Y tampoco sabría muy bien entre estos dos bolsitos cuál, ¿eh? Ambos me parecen monísimos. Voy a probarme esta mini falda. Es muy mini mini, ¿eh? Es bonito, ¿no? Yo creo que está bien, es mono. Es como que no lo veo tanto a mi estilo, porque yo me suelo vestir con ropa un poquito más clásica, que esto es clásico, pero ya me entendéis, como un rollo más vintage o con faldas así largas con volumen. Pero me encanta. Creo que voy a ir con esto, ¿eh? Por si acaso, me voy a llevar las medias burdeos y el bolso más oscuro, que es lo que me pondría con estas medias. Me voy a llevar una opción B, por si acaso, solo por si acaso. Buenos días, chicas. Bueno, mejor buenas tardes porque son las 3 de la tarde. Ya tengo mi manicura hecha. Voy a hacerme de comer. No os he saludado en toda la mañana, he estado tranquila, pero voy a hacerme de comer la ensalada esta de Acción de Gracias que os dije y os voy a enseñar la receta. Es de un blog de una chica. Me flipa esa ensalada y lo más especial es que tiene unas nueces como garrapiñadas, caramelizadas en el horno, que es lo primero que voy a poner a hacer. Y es un poco como, da un poco de pereza porque hay muchos pasos y muchas cosas, pero cuando la pruebas, ¡buah!, merece muchísimo la pena. El blog se llama Half Baked Harvest. Yo lo descubrí, creo, por TikTok. Así que nada, voy a deciros lo que necesitamos. De todos modos, os voy a dejar en la cajita de info la receta original con el link para que podáis verlo. Rúcula y un mix de brotes, lechuga o cualquier hoja así que más os guste. Queso de cabra. Luego vamos a ponerle arándano deshidratado. Yo le añado también unas pipas de calabaza que no vienen en la receta pero queda muy bien. Y nueces, que tengo muy pocas. Necesitaríamos también granada, que tengo aquí y la tengo que desgranar. Y para la vinagreta vamos a usar aceite de oliva virgen extra, mermelada de higos, vinagre y sal y pimienta. Así que lo primero que voy a hacer son las nueces, que van garrapiñadas. Voy a partirlas un pelín y para garrapiñarlas vamos a usar canela, sirope de arce y el toque fundamental, un poquito de guindilla molida. Llevan sal también. Yo lo hago normalmente un poco a ojo. Y he precalentado el horno a 200 grados y voy a meterlas para que se doren. He puesto el ventilador también para que quede crujiente. Y bueno, no tengo un tiempo concreto, es ir vigilando un poco. Ahora voy a hacer la vinagreta. Un tercio de taza de aceite de oliva. Me he equivocado y este no es el vinagre, hay que usar vinagre balsámico. Un cuarto de taza de vinagre balsámico. Una cucharada de mermelada de higo. Esto no os lo saltéis porque también le da la diferencia. Sal y pimienta. Y estaría mejor si tuviese un bote de cristal y lo agito para que se emulsione todo, pero no tengo, así que con un tenedor va todo rápido. El mix verde, rúcula, pipas de calabaza, arándanos, que me encantan. Y me falta el queso de cabra y la granada. Cuando cortáis una granada, si seguís la línea como de estrella que tiene el centro, se despega de la piel súper fácil. Yo le pongo más o menos como la mitad de la granada.
Le he añadido también el queso de cabra. Tengo aquí las nueces que ya están fuera del horno y se las voy a poner también. Y ya lo último, la vinagreta. Espera, ahora lo voy a enseñar. Mirad qué maravilla. Es que no supero lo buena que está esta ensalada. Y hoy, como un poco más tarde, así que como sola, y me voy a poner el capítulo nuevo de La Edad Dorada, que me encanta. Cada lunes sacan un capítulo nuevo. Por favor, que saquen una tercera temporada. No me gustaría que esta serie como que quedase ahí abandonada. Está en HBO Max. Que me había manchado la camiseta, creo, de granada. He estado un buen rato en el sofá, con las gatas, viendo la tele, súper relajada, casi me duermo. Es como así un momento de estos de invierno, de manta, de sofá, perfecto. Pero voy a ponerme ya con los últimos preparativos de la maleta y todo eso, son las 6:30. Quiero hacerme una sesión de ducha completa, que eso quiere decir lavarse el pelo, depilarse, quiero hacerme también las cejas y voy a tardar un buen rato. Quiero hacerme también una mascarilla para la cara. Y lo último que me queda de la maleta es el neceser, que siempre lo hago antes de acostarme. ¡Ay, madre! ¡Y este bebé que me sigue a todas partes! A veces lo pienso, ¿eh? Creo que sabe que me voy. Sabe lo que significa la maleta, sabe mi rutina de antes de un viaje. ¡Ojalá te pudiese llevar! Todavía no se ha conocido con la gata de mi hermana. Kira sí se conoció y no se llevan bien. Pero yo, mi hermana y yo lo hemos hablado y creo que ya no. No, porque ella ya es grande, la otra también, y la otra tiene un carácter muy peculiar. Es que te como esa cara. Morning, buenos días de domingo, chicas, y bienvenidas al último día del vlog. Hoy me he levantado muy tempranito, 7:30, para grabar contenidos que tenía pendientes y que ayer se me hizo de noche y no pude. Son las 9, a las 9:30 me viene a buscar el transfer para llevarme a Lérida y ahí cojo el AVE, que es normalmente la ruta que suelo seguir para viajar a Madrid. Y nada, creo que tengo todo. Como siempre, mi mente me dice que algo se me olvida, pero bueno, esa sensación nunca desaparece. Y ya está, tengo muchas ganas de ver a mi hermana. Tengo mucho sueño también, o sea que probablemente esta tarde me eche una siesta, aunque siempre digo lo mismo y luego nunca me duermo. Veréis un poco de este día cuando llegue a casa de mi hermana y todo eso y eso es todo. Así que voy a cerrar la maleta, meter el neceser y marchando. Estoy en la estación ya esperando a coger el tren, que viene con retraso, pero bueno. Y he aprovechado a comer fuera porque no me gusta comer dentro del tren. ¿Que todo bien? Sí. Di algo. Hello, hermana, estoy grabando vlog. Buenas noches, despido ya aquí el vlog. Espero que os haya gustado mucho. Voy ahora a lavarme los dientes y a la cama. Así que nada, como siempre, muchas gracias por verme, que os quiero mucho y os mando un besazo enorme.